Hola genios, ¿cómo están amigos? Hoy vamos a hacer un video de cierre de semana, ¿no? Tenía ganas y está bueno para dejar una reflexión, ¿no? Y tomando a colación un mensajito que mandó el amigo Gonza, también seguidor del canal de hace bastante, me dice: buena genio, ¿tenés pensado volver a hacer un video con acuarelas en algún momento? Aprovechando la cámara con buena calidad, me dice. Lo primero, para que sepas amigo y estés al tanto, no tengo una buena cámara. Lo que estoy haciendo últimamente acá en la tableta y todo es capturar directamente la pantalla. Entonces no poseo por momento una buena cámara. Y en cuanto a los vivos pintando, no lo descarto obviamente, pero todavía como que al estar introducido bastante en esto del color digital y tratando de pulir eso bastante, no lo tengo barajado por el momento, pero no lo descarto obviamente, y obviamente también que jamás voy a dejar de pintar en tradicional porque es lo que más me gusta. Si bien está bueno colorear en digital y se siente lindo y todo y se va aprendiendo y tiene un montón de cosas, ¿no? Pero sigo prefiriendo claramente el tradicional de toda la vida. O sea, me siento mucho más cómodo. Me sigue gustando el contacto con lo material, ¿no? Y esa satisfacción de terminar un trabajo en tradicional, ¿no? Teniéndolo al papel, al original en la mano. Sigo prefiriendo eso. Sí, claramente. Así que bueno, eso por ese lado. Y él me comenta: estuve probando tinta y acuarelas recién, pero me cuesta controlar el agua. Entiendo que la gracia de la acuarela es que se descontrola, pero la manera en la que la manejás pareciera que fuera lápiz, dice. Entonces está pintando él a tope con las acuarelas, ¿no? Un Hanamichi Sakurai, y podemos ver ahí que metió ahí la luz y sombra y todo el tema, la base, ¿no? En lo que sería la ropa deportiva de Sakurai. Estoy mirando por ejemplo también ahora la línea que vos me estás mostrando de Sakurai, y veo que tiene su pequeño tema con la línea. En este, por ejemplo, en este dibujo, Gonza, y vos solés tener una buena línea, en este se nota un poco más, lo noto yo, un poco más básico que lo que solés mostrar, ¿no? Me llama bastante la atención. No sé si fue porque te exigiste mucho o ya te predispusiste con anterioridad al tema de que lo ibas a colorear en acuarelas o qué, pero la noto mucho con menos calidad que lo que solés mostrarme generalmente. Pero pasaron un par de cosas con este Sakurai. Pero bueno, para no irme a lo que sería el entintado y eso, voy a seguir con lo que es el tema de las acuarelas, ¿no? A ver, hay unas cosas que también tenés que repetir mucho patrón en esto, ¿no? Repetir patrón no, pero es una repetición automática. Las acuarelas tienen eso. O sea, creo que generalmente en el dibujo muchas cosas funcionan de esta manera, ¿no? De forma automática uno trabaja las cosas. Va y viene. Vos con las acuarelas tenés que comprender, obviamente, al practicar, ¿no? Comprendés cómo funcionan, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la acción que toma en el papel? Entonces vos tenés que aprender a controlarlas. Tenés que aprender a controlar cómo el material este que estés empleando, en este caso la acuarela, cómo trabaja en el papel, qué hace con el agua, qué tanta cantidad, mojar ese pincel. O sea, son un montón de cositas que van haciendo que vos te des cuenta y empecés a controlar el tema, empezás a controlar la situación, digamos. Mira, y te voy a poner este ejemplo con el Sakurai que yo hice. Incluso generalmente con todas las ilustraciones que tenemos en el canal, el proceso pueden ver todos que es siempre el mismo. Pero sí, al principio también me pasaba de que, claro, es un terreno nuevo y entonces uno se encuentra un poco perdido y dice: bueno, ahora que tengo el dibujo que quiero colorear entintado y todo, espero no cagarla, dice uno. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Pero también hay que perderle ese miedo, porque también llega el punto, y lo que me está gustando mucho de esto que veo tuyo, Gonza, es que vos te estás metiendo, vos te metés. Y también les comento a la gente, o sea, pongo a Gonza porque Gonza es el que me... generalmente es el que me está mandando cosas
que me pregunta esto, me está mostrando su lo que está haciendo, ¿no? Entonces, por eso generalmente tratamos los de él, porque él es el que, como digo, me está mostrando todo lo que está haciendo, esto, lo otro, manda un audio. Y a mí me parece la mejor manera de darle una devolución es haciendo un video, ¿no? Entonces, bueno, con este Sakurai veo eso. Pero también veo que te tirás a la pileta. Cosa que ahí está la cosa que yo quiero lograr, ¿no? Me dice, en un rato voy a ponerme a practicar luz y sombra de cero. Como principiante, como debe ser, dice. Después voy a ir pasando al color. Necesito aprender a colorear. Entonces también me manda unos dibujos de unas geishas. De una geisha en realidad es la misma. Que le mandó lápices de colores, grafito. Hizo un par de cositas, incluso... Vamos a escuchar qué me dijo él por audio. Espero que salga. Tampoco se ve muy bien esas últimas dos fotos, pero bueno, el primero es a lápiz, obviamente, y el segundo lo que hice fue para un poco practicar, tratar de entender luz y sombra con un papel sulfito. Lo calqué por encima y le empecé a hacer primero en grises con lápiz, grafito común de dibujo. Lo que serían las sombras, y traté de ponerle color encima, pero no se ve muy bien, lo hice muy clarito. No sé controlar muy bien los colores a lápiz, tampoco, no sé controlar el color en general, esa es la realidad, pero bueno, se intenta. Así, en ese intento, en esas ganas son, ¿no? Son las ganas que él tiene. A mí me parece poderoso, para otros por ahí no significa un carajo, pero... A ver, está haciendo un montón de cosas que ni siquiera los que están acá en YouTube hacen, porque si ustedes se ponen a pensar o a mirar, que calculo que lo hacen, ¿cuántos conocen que pinte con acuarelas hoy en día? Si no son Copic, son otros rotuladores a base de alcohol como similares a las Copic, más clónicas, ¿no? Y si no lápices de colores, pero acuarelas son... contados, y los que lo hacen hasta un punto que se nota claramente que están siendo políticamente correctos y ni siquiera se juegan, porque le tienen un terror enorme. Las acuarelas, si las aprenden a dominar, les puedo asegurar que van a encontrar un material que se puede hacer un montón de cosas. De hecho, hay muchos mangakas hermosamente que usan este material, porque las acuarelas son hermosas para colorear. Entonces, bueno... Gonza, acá yo te voy a invitar a que sigas por este lado, y vos vas saliendo de tu zona de confort de a poco, pero lo vas haciendo, eso es lo que importa. Y este Sakuragi me gustaría ver cómo fue que quedó, me gustaría ver el proceso. Quiero que te guíes mucho con los videos que tenemos en el canal, porque vuelvo a repetir, es un proceso repetitivo que no queda en lo monótono, sino que te va abriendo más camino. Vos vas encontrando un montón de cosas en ese repetir una y otra vez, ¿no? Vas abriendo campo de visión para hacer colores y sombreados y texturas mucho más complejos que los básicos. Se arranca por lo básico, como siempre. Pero quiero decir que no vas a pintar siempre igual, sino que vas a empezar a encontrar más y más tema a lo largo que lo sigas haciendo. Entonces me encantaría ver este Sakurai terminado, que te tomes tu tiempo, que lo analices, que veas, que compares con muchos dibujantes. En los videos que tenemos de ilustraciones en el canal, pueden ver que el proceso generalmente es repetitivo. Son muy pocas las ilustraciones que tenemos donde se cambia por alguna cosa en particular. Ahora me viene, por ejemplo, el lobo de la ilustración de Terry Bogard, que tiene un proceso que es un poco más diferente a colorear un personaje. Pero quiero que vos, Gonza, y todos los que miran, que hagan esa prueba. Y empezar a controlar. El papel también es muy importante, obviamente, en eso, ¿no? En el color, en acuarelas. Es muy importante el color. El papel en el color, porque... Bueno, ayuda bastante, pero como yo también... Cuando arranqué en hojas totalmente comunes. Entonces también eso también me ayudó a darme cuenta de un montón de cosas. Pero, a ver, la idea acá es que se tiren a la pileta y que vayan encontrando que los efectos se pueden lograr igual. Quizás con un poco más de trabajo en el papel
más fino. Obviamente que no van a usar papel de impresora, ¿no? Pero en papeles de dibujos común yo he podido y he arrancado con eso. Entonces entendés que tenés que aplicar por ahí muchas veces menos agua, pero más intensidad. O sea, son muchos, muchos factores que uno empieza a tener en cuenta. Entonces se va dando cuenta y va madurando, va entendiendo con lo que está tratando, ¿no? Pero quiero que así como Gonza, se animen y prueben. Y te vuelvo a decir, Gonza, me encantaría ver esta ilustración terminada de Sakurai, como la de la que vimos en pantalla de las geishas, que estaban en lápiz. O sea, y vos vas en un poco de todo, tratando de pulir y comprendiendo, entendiendo cómo funcionan las cosas. Y está buenísimo. Y me parece que es un buen video para cerrar la semana con esa reflexión de esfuerzo y de cómo hay que sentarse a muchas veces a chocar, pero dentro de toda esa fricción va saliendo también eso que uno espera. Y bueno, nadie dijo que sería fácil, pero los que se animen a seguir son los que van a obtener el resultado y ya está. Y esto no es un cuento, ni una ilusión, ni vivir en un mundo de colores, pero es así. O sea, por esfuerzo y por repetición van a estar ahí los resultados esperando, pero no todos se animan a hacer ese camino, entonces no hay de qué quejarse si es así. Así que solo las cosas no salen. Yo para pintar como pinto, y me falta muchísimo, me he esforzado mucho. Así que lo único que les puedo decir es eso. Y a seguir, a tope. Así que Gonza, te vuelvo a agradecer por mandarme tu material, por contarme cómo vas. Y como te digo, espero ese Hanamichi Sakurai volver a verlo y ver al menos hasta dónde quedó, cuál fue la experiencia, con qué chocaste. O sea, todo porque es poderoso y sirve para darle más ejemplos a todos. Está muy bueno. Así que les mando un abrazo colosal a todos, a Gonza también, a todos. Y bueno, apoyemos a todos los que están ahí emprendiendo el camino. Cuídense mucho, genios. Aunque estaba equivocado, no podía tolerar un golpe más. Oh, ¿de verdad? Con su permiso, majestad. Simios imbéciles. Gracias, señor. Pero no aguanté más y no me iba a quedar de brazos cruzados.